Hola, hola amigos de País Lobo. Soy Rocío Gambra y esto es una nueva entrevista que el día de hoy tenemos al abogado Oscar Fernando Silva. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, buenas tardes a todos los auditores y gracias por la invitación. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un juicio laboral que ustedes ganaron como bufé de abogados, podríamos decir, Exacto, contra, sí. Sí. contra la municipalidad de Osorno y queremos conocer los pormenores de este dictamen, de este fallo que favorable hacia el trabajador, y conocer un poquito más también cuál es la diferencia de las distintas formas, que siempre se habla que algunos en el sistema público están a contrata, otros honorarios, otros de planta, entonces vamos a entender las distintas facciones que existen y por qué este fallo en particular es tan relevante parto, entonces, preguntándote, Oscar, ¿qué, en qué situación se encontraba este trabajador? ¿Estaba a contrata? ¿Estaba a honorario? ¿Estaba con contrato fijo? ¿Cómo era su situación? Sí, gracias por la, por la pregunta. Efectivamente, tú dices algo bien importante, en, en el mundo público, en general, en los órganos públicos, conviven tres tipos de, tres tipos de contrato, ¿ya? Uno es, son los funcionarios que son de planta, ¿verdad? Y la planta es creada por ley, por tanto, inamovible, eh, y, y en definitiva ellos, ellos tienen eh, certeza porque tienen, están fijos, ¿verdad?, en, 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 en ese órgano público en cuestión. Luego están los contratos, que los contratos tienen una renovación anual en regla general. Eh, hoy día el derecho los protege también a través de algunos, eh, eh, como confianza legítima, por ejemplo, algo que, que, que en definitiva la doctrina administrativa ha creado. Y luego están eh, los honorarios, ¿verdad? Que son eh, prestadores de servicios que boletean, entre comillas, ¿ya? Y también están, por supuesto, los que se rigen por el Código de Trabajo, pero son los menos, ¿ya? En definitiva, esas son las naturalezas jurídicas, los distintos contratos que hay en un órgano público y una municipalidad no es la excepción, ¿ya? En el caso puntual, eh, el cliente se encontraba en una situación de honorario, que es el contrato a propósito más más precario que hay, ¿eh? Porque el, el contrato horario no tiene ningún tipo de protección, ya y eso es lo importante, lo interesante y lo y lo que deben entender también la, las personas que están eh, escuchando, que van a escuchar esto, ese es el contrato más débil que hay, ¿verdad? Eh, dado que no tiene protección y, y están sujetos, digamos, a eh, a, a un plazo, a, a la sola decisión de que unilateralmente se le pueda poner término a ese contrato en cualquier momento. Eh, y, eh, y tampoco es bien mirado por el mundo financiero. ¿ya? Alguien que está con un contrato honorario no es bien mirado tampoco en la banca, ni, 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 en los, ni, ni para pedir crédito, etc. ¿Ya? Entonces es un contrato débil en todo sentido. Ya, y esto, entonces, aquí entran como la mayoría de los que trabajan en el sistema público: es el tipo de contrato más frecuente o, o, o no es así. Sí, mira, fíjate que el, el, el mundo público eh, ah, durante, se les permite tener evidentemente una eh, cantidad de honorarios, eh, Sin perjuicio de eso, el, el Estado ha abusado, ¿ya? Y te lo digo así porque ya han salido dictámenes de la Corte, perdón, de la Contraloría General de la República el año pasado, también en enero de este año, en donde se están haciendo cargo de esta precarización que hay eh, respecto a los trabajadores honorarios, ¿ya? Es decir, eh, el, el, el Estado, si bien puede contratar de manera para labores accidentales y no continuas ¿ya? Eh, personal honorario, el, el Estado ha abusado de esta herramienta y ha terminado contratando a, a una gran cantidad de personas bajo este régimen que prestan la misma función de un trabajador normal, prestan la misma función de un funcionario público, pero no se les pagan cotizaciones provisionales. En el caso de, de estas personas que están en horarios y que serían por, por cosas puntuales, ¿hay un tipo de profesional que esté más disponible a trabajar dentro de este sistema? ¿O que per se trabaje dentro de este sistema? Claro, mira, la norma lo que dice, eh, cuando habla de, de, de hacer esta distinción, el honorario real, la persona que realmente tiene que prestar un servicio en horario, tiene que prestar una labor accidental. Algo que no sea continuo, ¿ya? En, ni en el tiempo, ni que sea una labor común o, o un objetivo fundamental de ese órgano público, ¿ya? Por ejemplo, no sé, una, una persona que hace un trabajo eh, específico, temporal, una auditoría, por ejemplo, o, o, un, o un trabajo, eh, digamos, de pintar un órgano público, por ejemplo, un, un ejemplo que te doy, algo muy puntual, especialistas en un área, pero que no desarrollan una labor continua, no cumplen horario, no son supervisados, ¿verdad?, ese es, el, ese es el real contrato honorario, ¿ya? Perfecto. No obstante, te insisto, se ha ocupado la figura para, para, en definitiva, utilizar este personal para labores que son permanentes en un órgano público, ¿ya? Incluso para labores, para objetivos fundamentales de ese órgano público, como, la, como están hoy día la mayoría de las personas que trabajan honoral. Y esto lo hacen en la municipalidad, en este caso en particular, para... Porque tiene una forma de contratación más directa, no tiene que pasar por un concurso público. ¿Por qué razón se estaría utilizando esta figura? Claro, esto es, un, esto es una enfermedad, entre comillas, y lo vamos a llamar así eh, para que la gente lo entienda: es una enfermedad que tienen en todos los órganos públicos. No, no, no es que sea puntual eh, el caso de la Municipalidad de Osorno. La Municipalidad de Osorno eh, es un caso, pero esto es general. ¿no? Esto ocurre en todo Chile. Que a este tipo de contratos, efectivamente, tienen, eh, como no está el peso de pagarles las cotizaciones provisionales, no está esa obligación, porque es un, es un contrato, en el fondo, de naturaleza civil, ¿ya? Pero que se utiliza para, insisto, para labores que son permanentes y para el cumplimiento de objetivos eh, fundamentales de ese órgano público, por tanto, eh, hace que se desfigure se la idea original que tenía el legislador con el contrato honorario, que era que desarrolle algo puntual. Por tanto, eh, claro, hay más ligereza en contratar gente así, el, estado, el, el órgano público se ahorra dinero en pago de cotizaciones tradicionales teniendo gente honorario, eh, y en definitiva, eh, y es mucho más fácil, obviamente, eh, ir rotando, terminarle el contrato, etcétera. Ya, por eso que efectivamente eh, es una figura que se utiliza eh, eh, harto, ¿verdad? Y hoy día estamos, tenemos que tener claro también que las demandas sociales implican que los órganos públicos estén con una dotación de, de alta de personal, ¿ya? Eh, entonces, eh, aquí se hace uso esa figura, ¿verdad? Para poder cubrir personal que tal vez la planta o las contratas no le da, porque te insisto, eso ya eh, es creado por ley, ¿no? no es que se le ocurra a un, a un, a un, eh, a un municipio crear una planta, es, es más complejo, ¿verdad? Por eso es que suplen con esta figura honoral. Ah, perfecto, existe, existe una complejidad para dictaminar que se requiere ese funcionario de planta, porque también el funcionario de planta tiene un algo especial, que es lo que conversábamos, que es inamovible. O sea, es muy difícil poder despedir claro. a alguien que esté bajo ese servicio. Hay que sumariarlo, entiendo, para poder claro, hacer que la persona salga. Efectivamente. Caso. Tendría que el, el funcionario cometer un acto muy grave, eh, que en definitiva contravenga el principio de propiedad, por ejemplo, administrativa o algo muy grave que en definitiva lo haga sujeto a un sumario que termine en una sanción que sería la institución. ¿ya? Eh, eh, esa sería la forma de terminar o, eh, un contrato eh, que tiene esta naturaleza. Por tanto, no es simple, no es fácil y, y, y en definitiva eh, por eso que se, se indica que son inamovibles. ¿verdad? También las cortes han fallado que, que, que lo, los plantas tienen propiedad respecto al cargo. ¿ya? Se, se, hay varios fallos que hablan de eso. Por tanto... Eh, como tú dices, eh, eh, es más complejo, eh, digamos, despedir a alguien que tenga una, o, o desvincular a alguien que tenga el contrato a planta. Es mucho más fácil contratar un honorario y tenerle un tiempo y despedirlo, ¿verdad? Eh, obviamente para suplir una función que no tenga responsabilidad administrativa. Oscar, ¿y por qué el, el funcionario de planta tiene tanto poder dentro de, del trabajo que está ejerciendo finalmente? Porque cualquiera de nosotros que esté en algo privado no tiene tanto, tanto poder, esa inamovilidad, esa certeza de que no puedes perder casi nunca tu trabajo, el resto no la tiene. ¿Por qué en el caso del empleo público sí se, se mantiene, tienen ese nivel de poder sobre ese puesto de trabajo? El, el mundo público se mueve eh, con otras dinámicas, ¿verdad? Estamos hablando de que los órganos públicos están llamados a satisfacer una necesidad, a, a, a cubrir una demanda social, ¿verdad? A, a prestar un servicio eh, eh, que, que el Estado está llamado a, a, a satisfacer. Por tanto, eh, la, la lógica que hay en el mundo público, que, que cuando uno habla, por ejemplo, de términos como burocracia, eso es lo que ocurre. En el mundo público se debe hacer carrera funcionaria, los funcionarios en carrera funcionaria, en la medida que van llegando a una edad de salida, van avanzando los que siguen, ¿verdad? Entonces, eso hace que efectivamente el, la, la, el paradigma que, que rige el mundo público... Es muy distinto al, al, al mundo privado, como bien dices tú, que, que claro, pese a que el, el trabajador tiene certeza porque está protegido por este código del trabajo, eh, igual está sujeto a, a, a vaivenes y, y, y a decisiones del empleador. Eh, esa, es la, esa es la diferencia, lo, lo, que marca, lo, lo que marca un funcionario público a un trabajador normal. Óscar, eh, ya, entonces vámonos al caso puntual del trabajador acá de la municipalidad de Osorno, en el cual él estaba a honorarios y ustedes en un pri una primera parte lo que hacen es qué cosa, que se le reconozca qué. Sí, efectivamente nosotros, bueno, a todo esto, el Estudio Jurídico Legales, que es la firma nuestra, eh, que, que tiene presencia acá en la región, tenemos clientes desde Arica, Puerto Cisne. Eh, eh, se fundó en 2019, ¿ya? Eh, desde ahí que estamos trabajando en, en la distinta área del derecho laboral, penal, civil, etc. Y, eh, y el año 2021, si no me equivoco, porque ahí comenzamos con este trabajador, eh, él, él contrató a esta firma para eh, laboralizar su contrato honorario, ¿ya? Le explicábamos en su oportunidad qué significaba eso. Significaba que con un contrato vigente, es decir, con, con su contrato honorario activo, él demandara a la municipalidad de Osorno para que el tribunal laboral eh, a través del juicio, porque todo esto obviamente es un juicio donde hay que probar los indicios de laboralidad, el tribunal tiene que convencerse de que el trabajador estaba eh, prestando servicios subordinación y dependencia, había continuidad, había indicios de laboralidad como lo son cumplimiento horario, eh, como lo es supervisión, verdad, como lo es eh, 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 estar sujeto digamos a un control funcional. Entonces todo eso, en definitiva, eh, marca un principio que, 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 los códigos, que los tribunales de justicia recogen, que se llama primacía de la realidad. La primacía de la realidad, en definitiva, lo que, lo que hace es que el tribunal laboral está llamado a fallar y a reconocer los hechos más, que, más, más que, lo que lo que hay en el papel, ¿verdad? Por decirlo de una forma simple, para que lo entienda la gente. Es decir, tu contrato puede decir un horario. Pero si usted está prestando, si usted está cumpliendo horarios, tiene jefe, tiene que pedir permiso para salir, eh, le, le, le dan aguinaldos, por ejemplo, le, le dan ropa de trabajo, entonces esos es son indicios de la, la oralidad que en definitiva se superponen a lo que dice el papel. Y bajo el, el prisma ¿verdad? De, la, de la supremacía de la realidad, entonces el tribunal va a fallar eh, que efectivamente había un falso honorario, un honorario que en definitiva no era honorario, porque era trabajador. Y eso es lo que se logró con este. Trabajador como con otros, pero en particular con él eh, se hizo esa mutación de honorario código de trabajo en un primer juicio. Uh -huh. ¿Y con eso qué, qué pasa? ¿Y se le reconoce el tiempo que estaba trabajando hacia atrás? ¿En ese sí. momento empieza a regir el nuevo contrato? ¿Qué es lo que pasa? Correcto, es eh, muy, muy bien lo que tú señalas, porque efectivamente la, la jurisprudencia laboral ha dicho que, los, eh, que las resoluciones... Eh, declarativas, como el caso, porque esto es un juicio que se llama todo esto de mera certeza, ¿ya? Que se tramita en un procedimiento ordinario, en laboral, pero que en definitiva lo que hace es declarar. El juez lo que hace es declarar, no, no crea un derecho, sino que declara un derecho preexistente, es decir, que este trabajador siempre, tú, siempre fue trabajador. Entonces, lo que hace la sentencia es venir a reconocer una realidad preexistente ¿no más, ¿verdad? Entonces, bajo esa vía, eh, eh, eso se logra. ¿Verdad? Que él sea reconocido como trabajador y eso lo hace lo, lo hace tener eh, obligatoriamente esa mirada retroactiva que tú hablas, ¿verdad? Es decir, que siempre lo fue. Por tanto, en el caso puntual de don Marco Antonio Nauto, que es este trabajador que, que, que gana este juicio, a él se le reconoce eh, que él eh, pre, era el código del trabajo desde el año 2012 en adelante, del año que él entró a, a trabajar al municipio. Entiendo. Ok, esa sería la primera parte. Y con eso, aquí otra pregunta. ¿Tienen que pagarles todo el tema previsional que no se pagó durante el, ese tiempo? Porque estamos hablando del año 21, 2012 a 21, son nueve años en los cuales no estaba percibiendo el, um, las imposiciones. Ahí tendría, la municipalidad sí, tiene mira, que hacerse cargo claro, o no? Mira, aquí hay una, hay una discusión, ya eh, hay una discusión que nosotros como abogados lo que buscamos, obviamente, a través de estas cosas, eh, es, un, eh, es resolver un problema, ¿verdad?, que tiene un cliente a través de, eh, eh, de esto, ¿verdad?, de, lo, de, la, de los procedimientos que franquea la ley, en el fondo. Pero aquí, en el caso puntual de él, en eh, la cuarta sala de la Corte Suprema, ya en reiterado fallo, ya tiene un criterio respecto a esto. Dice que la, la, la obligación de pagar cotizaciones no es, no recae esa sanción en un órgano público, ya, en lo que incluye la municipalidad. Por tanto, cuando uno alega esto hacia arriba, cuando, es, cuando se reconoce, y aquí yo quiero hacer la diferencia, cuando se reconoce en un, mismo, en un mismo juicio, por ejemplo, la calidad de trabajador y el despido justificado, por ejemplo, que es lo típico que se hace, entonces la cuarta sala dice, no, eh, está bien, páguenle sus indemnizaciones, páguenle todo lo que corresponde con forma de derecho, pero no así las cotizaciones, ¿ya? La cuarta sala lo dice y, por tanto, esa unificación de jurisprudencia es la que la que en definitiva no está a favor del trabajador. Sí está a favor de que el contrato honorario, cuando eh, se desarrolla la prestación, como yo te había adelantado, cumpliendo horario, con control funcional, eh, con continuidad en el tiempo, desarrollando una labor habitual, ahí sí es trabajador. Eso no lo discute la Corte y de hecho eso ya es una materia zanjada. Pero sí está en discusión todavía hoy día si se le aplica la sanción a la, al órgano público o no respecto a las cotizaciones previsionales. En el caso de este trabajador, aquí viene lo interesante, por eso es que uno de los fallos de los pocos que hay probablemente en que se condena a un órgano público al pago de estas cotizaciones, porque él siguió trabajando. O sea, es decir, se le reconoció al trabajador y siguió prestando servicio. No es que se le echó, siguió prestando servicio. Y al seguir prestando servicio, Ahí sí la municipalidad tenía la obligación de pagarle sus cotizaciones porque no lo echaron. Él siguió trabajando, ¿ya? considerando que también que un trabajador enfermo, yo ya lo había adelantado, eh, no es un, trabajador, eh, es un trabajador que tiene una enfermedad renal, ya espera un trasplante riñón, no es una persona eh, que esté, eh, digamos, sana totalmente. Entonces, eso la municipalidad no lo hizo, y, en ese, y ese trabajador, en su condición de enfermo, necesitaba esas cotizaciones provisionales. Porque ponete a pensar tú, Rocío, ¿verdad? Eh, que, que a ese trabajador le pase algo. Imagínate que, que hubiese fallecido. En un caso de, eh, extremo que te estoy diciendo. A, la, a esa altura, él no lo, la municipalidad no lo hubiese cumplido, su, no, no, hubiese, no hubiese enterado sus cotizaciones provisionales y él no pudiera haberle dejado nada a su familia. Él tiene una familia humilde, tiene tres hijos. Entonces, ¿qué, es, qué se hace? Se demanda nuevamente, pero esta vez ya. Y ahí es donde viene la segunda varita y el segundo juicio que se hizo que el que, el que eh, digamos, sale en los medios unos días con esta sentencia, ¿verdad? Claro, porque aquí esta persona, la municipalidad no la, des, no la desvincula una vez que sale el fallo ni mientras él estaba en, en, en Exactamente. juicio. O Exactamente. Cuando claro. él está en juicio, cuando una persona está en juicio con la empresa, ¿la puede ser desvinculada? Por no. ejemplo, si yo claro. estoy con el contrato honorario, por ejemplo, ¿me pueden desvincular porque yo estoy en juicio para que me pasen claro. el contrato? Hay que, hacer, hay que hacer una distinción, que yo te agradezco de arto esta pregunta porque yo creo que la gente debe saberlo. Hay, hay que hacer una distinción ahí. Si tú eres código del trabajo y tú, por ejemplo, demandas a tu empleador, ¿ya? Eh, mientras estás trabajando, por ejemplo, por un hostigamiento laboral, por un acoso sexual, por, por cualquier cosa, eh, el, trabajador no te, el empleador no te puede despedir, ¿ya? porque ahí te, al tiro se te, te protege el mismo código del trabajo con una garantía que se llama garantía de indemnidad y tú quedas protegida. Por tanto, no se pueden tomar represalias en contra de un código del trabajo. Ya, ojo uh -huh. con eso. Ya, no así un honorario. El honorario queda desnudo, como, como no tiene el estatuto, el código del trabajo que lo protege. Entonces, si el honorario demanda, y aquí quiero decir algo súper importante, aquí donde viene la ética también del órgano público, la ética de los, digamos, de los empresarios, que si una persona te demanda, no teniendo esta protección del código del trabajo, te van a echar. Ya, porque en definitiva las reglas generales que si tú demandas siendo honorario te dejen sin trabajo, ¿verdad? Porque no tienes esta garantía de indemnidad, ¿verdad? Por tanto, sí, efectivamente, se te puede dejar sin trabajo, aunque lo correcto es no hacerlo, ¿verdad? Porque el, el trabajador, todas las personas, tenemos una garantía que somos iguales ante la ley, ya eso está en nuestra constitución actual, en el 19.2. Por tanto, a nadie, se le puede, a nadie se le puede hacer distinciones. Tú no, no, no puedes, tú porque ejerciste una acción, recibir una represalia, ¿verdad? Porque tu derecho, precisamente, es ejercer una acción. ¿Ya? Pero en el caso puntual, eh, este, este trabajador no lo despidió la municipalidad en su oportunidad y él siguió trabajando, o por lo menos siguió con su contrato vigente. Oscar, y en ese caso, una persona, me estoy poniendo en el caso cualquiera que venga, que tenga contrato honorario y esté yendo a juicio para que se le trans, para que pase de contrato honorario porque realmente está haciendo... Eh, correspondía a esto que tú señalas, que tiene que cumplir un horario, que tiene un grado de dependencia, o sea, que no debería estar boleteando, como con, comúnmente se llama, sino que debiera tener, eh, estar bajo el código laboral. En ese caso, la persona que demanda puede demostrar esto que está bajo ese punto de vista y en caso de ser despedido, pedir, por ejemplo, un despido injustificado. Claro, ahí hay, eh, claro ahí hay que hacer algunas distinciones. Que, que, que la diferencia es de trabajar, como te digo, insisto, que él siguió trabajando, por tanto, la obligación de la municipalidad era pagarle sus cotizaciones. En el caso de él, no hay problema porque él siguió trabajando. El problema es que cuando te, te, te despiden o no te desvinculan porque tú eres honorario y demandaste, es ahí el problema, ¿verdad? Porque te digo que, claro, ahí, eh, la, ahí, ahí lo, de lo único que uno se puede tomar, por ejemplo, es de un recurso de protección eh, o de pelear una cautelar en el mismo procedimiento laboral, pero. Pero son eh, fórmulas que, que no van a llevar, no, no, el abogado no te puede asegurar que eso va a resolver el problema porque eso va a depender del razonamiento de la corte, por ejemplo, un recurso de protección o del razonamiento del mismo juez laboral. Eh, yo lo he intentado, fíjate, con, con, con clientes que tengo actualmente, tengo alto cliente también del mundo público y eh, que también están en esta etapa de transformar su honorario código del trabajo y ellos lo han echado derechamente. ¿ya? Entonces, yo he intentado el recurso de protección, he intentado la la discusión de las cautelares y no se ha logrado. Pero una vez que son reconocidos, sí tienen los derechos de un trabajador, ¿verdad? Eh, ahí sí, como bien dices tú, ahí sí ellos pueden ejercer las acciones que en definitiva correspondan, eh, ya teniendo eh, ese estatuto que es el Código del Trabajo. Y aquí me voy para, más para atrás. Una cosa es el tema del de pago por... Eh, por las acciones sociales, por salud, por ejemplo, que, que van dentro del código del trabajo y no dentro de la boleta. Pero, ¿qué pasa con los años de servicio en este caso? Porque el trabajador, por ejemplo, si acá van a despido injustificado, pero en el caso de ustedes que están haciendo el despido, el auto autodespido, ahí la idea es pasar, lo pasaron al código laboral para después, para ser reconocido en los años de servicio y con eso obtener una indemnización. Sí, hay, hay dos formas. La, la primera es que tú, al momento que te despiden, porque a veces te despiden sin que tú hayas, porque te despiden por otras razones, no, no tan solo porque tú demandas, ¿verdad? Entonces, si te despiden por otras razones, tú demandas, ahí tú demandas inmediatamente el despido justificado y se laboraliza tu contrato en ese procedimiento. Ya tú pides okay. que también se reconozca la relación laboral. Pero eso, y ahí viene la diferencia con mi cliente, el señor Nauto, el señor Muñoz Nauto, que eh, en esos casos que, que, que te estoy comentando, en el último, mm -hmm. Ahí la, la municipalidad, no, no, ahí habría que pelear, llegar a la Corte Suprema para pelear si efectivo, el tema de las cotizaciones tradicionales ¿verdad? Porque eso es lo discutible, ¿ya? Los demás indemnizaciones no hay problema, eso ya está zanjado, la, 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 oralización, la, la oralización del contrato honorario está zanjado, pero no así, que todavía está en discusión, pese a un criterio que ya hay en la cuarta sala de la excelentísima Corte Suprema respecto a las cotizaciones tradicionales Por eso que ahí hay una distinción, distinto es como el caso de mi cliente que él. Se transformó en código chajo, pero no lo echaron. Entonces él siguió trabajando y ahí la, la, la municipalidad estaba obligada a pagarle las cotizaciones tradicionales, que no lo hizo y por eso él demanda autodespido. ¿verdad? Ah, Entonces son es escenarios distintos, ¿verdad? Entonces aquí lo atrapó. Ah, el, y el por eso y el dijo... autodespido porque la municipalidad sí. no estaba pagándole las cotizaciones que Exacto. tendría que haber pagado. Y ahí es donde caen en un incumplimiento de contrato para él sí, poder hacer el autodespido. Exacto, y eso es lo interesante de este fallo, porque en la estrategia que, se, que yo diseñé logró hacer capturada a, a la municipalidad, porque este, yo te digo, es de los pocos fallos que van a, va a encontrar en donde, se le con, en donde un municipio va a tener que necesariamente pagar cotizaciones previsionales. ¿ya? Entonces, eh, eh, eso es lo interesante: que, que en definitiva la estrategia logró un resultado. Él se transformó en código del trabajo, había una obligación de la municipalidad de pagar cotizaciones, no lo hicieron y caen en un incumplimiento que lleva al autodespido y a la sentencia que tú bien ya conoces, que salió hace algunos días en algunos medios bueno súper interesante esta información para aquellos que están a honorarios sin lugar a duda y para las municipalidades también porque también ahí tienen que de alguna manera tratar de regularizar a aquellos trabajadores que no están en condición ahora es interesante porque el sistema está dado para que esto nunca cambie al final, porque si tienes un... es muy difícil contratar a alguien y cuando contratas, a pesar de que las personas no estén ejerciendo a su 100%, probablemente va a ser muy difícil que los despidas, pero necesitas una demanda muy... Eh, personas para que puedan cumplir con las demandas sociales. Entonces, ahí es donde tenemos un círculo vicioso que va a ser muy difícil de romper, al parecer. Sí, mira, a, a todo esto, a lo que sí, y, y aquí hay que reconocer también que toda esta jurisprudencia de los tribunales de justicia, cuando hablan de este principio que yo te hablé al comienzo de esta entrevista, cuando te hablaba yo de la primacía de la realidad, eh, también lo está recogiendo hoy día la Contraloría General de la República. Eh, eh, y eso produce algo que, que yo creo que lo, los auditores también deben saber. Hoy día, al, 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 al tener este criterio, la, la, el Poder Judicial a través de los tribunales de justicia, de recoger este, este principio de primacía de la realidad, hoy día está siendo reconocido también por este órgano de control. Por tanto, en, en, a fines del año pasado y en enero de este año, la Contraloría dictó eh, un, un dictamen, en el fondo, ¿verdad? una instrucción de transformar a los honorarios que lleven más de dos años, entre otros criterios, ¿verdad? pero el, el más importante, a los honorarios que tengan más de dos renovaciones, darles la confianza legítima y ordenar o instruir al órgano público a que los pase a contrata o a planta de poder. O algo similar, y luego algo similar no es otra cosa que el código del trabajo. Luego en enero sale otra, eh, otro, digamos, de, 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 instrucción de Contraloría, y Contraloría señala, dice: Bueno, si ustedes no pueden pasarlo a contrata o a planta, porque eso no, obviamente no está, en, 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 no es fácil, bueno, entonces le damos un plazo que es del 2023 al 2026 para que todos los honorarios pasen a código del trabajo. Entonces, de alguna manera, yo lo que te quiero decir con esto es que se alimenta. Todo, toda la jurisprudencia administrativa se está alimentando hoy día de estos fallos que abogados como yo y como muchos otros en Chile han, eh, digamos, han logrado a través de estas demandas laborales porque antes era impensable ¿ya? antes era impensado que un honorario pudiera transformarse en el código de trabajo eso era algo, años atrás, imposible hasta que un abogado se le ocurrió dijo, pero cómo, digamos, aquí hay un principio que me hacía la realidad, continuidad, protección al trabajador y lo intentó, lo intentaron lo intentaron tanto que al final se generó jurisprudencia, cambiaron los criterios de los jueces, ¿verdad? Y hoy día es alguna materia zanjada. Por eso te digo que estas batallas no las tiene que dar, porque la única mm -hmm. forma, y es la labor del abogado, es dar peleas por nuestros clientes, de suerte tal de cambiar los criterios que, que en definitiva tienen los tribunales de justicia. Bueno, sin lugar a dudas, sí tenemos también el, eh, otros fallos de esta misma índole, como el de las ISAPRES, que ya también es bien conocido, que por distintas razones cada uno se fueron sumando, sumando, sumando y también generan ¿sabes? grandes cambios. Bueno, muchas gracias, abogado a Oscar bien. Fernando Silva, por conversar con nosotros el día de hoy y exponernos este caso en particular. Muy amable, Rocío. Gracias también a todos tus auditores y, y un placer estar con ustedes. Encantado eh, cuando necesiten, aquí, aquí cuenten conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, y a todos los que se sumaron el día de hoy, les recuerdo que esta y otras entrevistas las pueden revisar en www.paislobo.cl. Y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.